Bueno, entonces, ya sabes, la base de aprender un nuevo idioma es aprender vocabulario estructurado de frecuencia. Ahora, tú dirás, Axel, ¿qué significa eso? Significa primero aprender frases frecuentes. Es así de sencillo. El problema llega a ser cómo hacer que estas frases se queden en tu memoria a largo plazo. Entonces, ven, te voy a mostrar qué tienes que hacer. Entonces, lo primero que tú vas a necesitar, y esto es opcional, puedes conseguir cajitas como estas y también podrías conseguir bolsas plásticas. Tú necesitas dos o tres para que represente tu memoria. Ahora, sabemos que tu memoria va a ser la memoria de corto plazo y por otro lado, la memoria de largo plazo. ¿Listo? Entonces, el sistema va a ser el siguiente. Vamos a empezar trabajando con tu... Y bueno, y vas a necesitar flashcards como estas en blanco. ¿Sí? Si puedes tener unas 100 sería genial. Ahora recuerda, no necesitas ir a comprar y gastar si no tienes realmente o no te queda fácil realmente. Podrías reciclar algo que tienes en la casa. ¿Correcto? Entonces, esta técnica te va a ayudar un montón. ¿Sí? Flashcards van a ser estas tarjetas, estas fichas. Y lo que quiero hacer es poner una frase por tarjeta. ¿Está claro? Entonces, tú vas a tener estas. ¿Ok? También, cuando la frase es similar, también puedo. La meta es que no llegues a saturar y poner tantas cosas en las flashcards. Entonces, esto está bien. Más de eso, no. Recomiendo usar marcadores. Entonces, tú puedes poner, como te digo, un lado, ¿cierto? Un lado inglés y al otro lado español. ¿Ok? Entonces, en este caso es, estás casado, ¿ok? O eres soltero, ¿sí? Entonces, bueno, las frases que estás trabajando, con las que estás aprendiendo, ¿cierto? Entonces aquí dice, are you a new student? ¿Qué significa? Eres un estudiante nuevo. Vale, ese es el proceso, muy simple, no te compliques la vida. Vale, entonces cada día quieres estar trabajando por lo menos 10 frases. 10 frases, ¿tú crees que es mucho o poco? Seamos honestos, no es mucho. Bueno, si sientes que tu memoria no es tan buena, puede hacer 5. Y vamos a agregar estas frases, ¿cierto? Porque van a ser 10. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 todos los días a la memoria de corto plazo, ¿ok? Esto vamos a estar haciendo todos los días y por supuesto las agregas, las repasas un poco, las repites, trata de escuchar. Igual te voy a dejar otro video para que uses un software que te va a ayudar a escuchar las frases, ¿sí? Entonces, esto primero te va a ayudar a aumentar tu vocabulario. Es la primera parte porque después ya tú vas a poder entender más cuando estés en clases y otras cosas porque ya tienes la base del vocabulario, ¿sí? Ahora, último truco ya para terminar es cada día, ¿cierto? Que tú digas, bueno, ya puse 10, al día 2 tienes 20. ¿Quieres pasar a la memoria de largo plazo aquellas que tú ya sabes, ¿sí? Esas 5 de pronto o 3 o 2 vas a ir poniendo acá. Todos los días vas a revisar las de memoria de corto plazo y estas las vas a dejar para revisar dos, ¿cierto? Dos veces dentro de 10 días, ¿cierto? O sea, cada 5 días, el día 5 y el día 10. ¡Listo! Entonces, eso es lo que quiero que puedas hacer. Ponlo a prueba y vamos a ver si tu vocabulario pasa de 0 a 100 muy rápido. Nos vemos en el desafío.